Hola, hoy hablaremos de todo lo ocurrido en el capítulo número 19 de la telenovela turca Mujer. Comencemos. El capítulo de hoy comienza con Hatice. Ella le ordena a Sirin que salga por la puerta de atrás, tome un taxi y pase la noche en casa de Yale. Hatice le abre la puerta a Bahar, quien entra corriendo gritando y buscando a Sirin por todas partes. Hatice le dice que su hija no está en casa porque se quedará esta noche en casa de una amiga. Bahar le grita a su madre cómo es posible que Sirin y Zack estuvieran saliendo juntos y ellos que sabían todo la encubrieron. Bahar le dice a Hatice que aún sabiendo lo que Sirin había hecho, la consentía y se atrevió a echarla a ella de la casa. Primero le robó a su madre y luego a su esposo. Hatice solo la mira y le dice que le jura que no sabía nada. Bahar, completamente enojada, le pregunta dónde está Sirin. Hatice le dice que está en casa de su amiga, pero no sabe dónde vive. Bahar toma el celular de su madre y llama a Sirin, pero el teléfono está apagado. Bahar solo le dice a Hatice que se encargará de buscarla. Ella sale de la casa y se sienta en la entrada. Bahar llora desconsoladamente mientras Arif se sienta a su lado a acompañarla. Luego, ambos suben de nuevo al auto de Arif y cuando van de vuelta a casa, Arif le pregunta a Bahar si se enteró de lo de Sarp y Sirin porque Jelly se lo contó. Bahar le pregunta si acaso Jelly y él sabían y no se lo dijeron. Arif le dice que lo hicieron para protegerla porque está enferma. Bahar, enojada, le dice que lo que hicieron fue permitir que ella viviera bajo el mismo techo con la amante de su esposo. Arif le pide que se detenga y deje de gritar. Si todos ellos se quedaron callados fue porque realmente están muy preocupados por su salud. Tiene que entender eso. Bahar le grita que detenga el auto, pues se bajará. Arif le dice que no lo hará. Se bajará cuando lleguen a la casa y si quiere puede dejarle de hablar, pero la llevará hasta la casa. Bahar solo lo mira y se queda callada. Cuando Bahar llega a su casa, abraza a sus hijos y le piden ver que se vaya ahora mismo. Los niños lo abrazan, pues no quieren que se vaya, pero debe hacerlo. Zeida le permite a Enver que se quede esta noche en su casa. Enver toma la fotografía de Sarp y se va con Zeida. Por otro lado, vemos a Sirin entrando a casa de Yale. Ella es recibida por la doctora Yale y su esposo, quienes le preguntan por qué de repente su madre pidió el favor de que la dejaran quedar. Sirin les dice que últimamente ha peleado mucho con su madre y por eso decidió darse ese pequeño alivio. El teléfono de Yale comienza a sonar y Sirin dice que debe ser su madre para saber si llegó bien. Yale le pregunta si acaso no dijo que estaban peleadas. Sirin solo la mira y la doctora Yale contesta. Hatice le pregunta si su hija llegó bien. Yale le dice que sí. Hatice le dice que Sirin no puede volver a la casa por ahora. Yale le dice que está bien y cuelga la llamada. Al otro día, Nisan entra al baño donde encuentra a Bahar y le pregunta por qué ahora siempre se cambia de ropa en el baño. Bahar le dice que tiene moretones en su cuerpo y no quiere que ellos los vean. Nisan le pide que se los deje ver. Bahar le muestra y le pide que no se preocupe, pues con el tratamiento todos los moretones desaparecerán. Nisan la abraza y se preparan para salir. Cuando todos salen del edificio para ir a la escuela, Arif los espera afuera y los saluda, pero Bahar toma a sus hijos y se los lleva rápidamente. Ella, aún enojada, le dice a Arif que no necesita que los acompañe. Bahar se encuentra con Hikmet y le recuerda que le pidió el favor de encontrar a una persona y lo está esperando urgentemente. Hikmet le dice que está bien, se encargará de eso. Nisan le pregunta a su madre a quién está buscando y Bahar le responde que a su otra abuela. Horas más tarde, Jelis llega a la cafetería de Arif y le pide que salga para hablar. Ella le dice que por su culpa Bahar no quiere hablarle y está muy enfadada. Ella quería decirle toda la verdad, pero él no se lo permitió. Arif solo la mira y la escucha. Luego, Jelis sube al apartamento de Zeida y le cuenta lo arrepentida que se siente por no haberle dicho todo a Bahar cuando debió. Jelis se siente tan mal que toma sus cosas y sale del apartamento de Zeida. En ese momento, Bahar llega con los niños y les dice que la dejen a solas con Jelis. Bahar le dice a Jelis que ya le dejó claro que perdió toda su confianza y no quiere saber nada de ella. Jelis comienza a llorar. Bahar le pide a Zeida que cuide a sus hijos esta noche porque irá a buscar a Sirin, pero Zeida le dice que debe trabajar hoy.
Jelis le dice que ella puede cuidar a los niños, pero Bahar responde que nunca dejaría a sus hijos con alguien en quien no confía. Bahar entra a su apartamento y Jelis se queda llorando. Al mismo tiempo vemos a Enver hablando con Arif. Él le dice que Bahar lo botó de la casa, pero él no se quiere ir porque sabe que debe cuidarlos. Arif le ofrece a Enver que se quede con él y su padre. Arif le muestra la habitación que era de su madre y le dice a Enver que puede quedarse allí. Enver le agradece y le dice que mañana, cuando Bahar no esté, pasarán sus pertenencias. En la noche, Alp y Piril están cenando. Piril le dice a su esposo que ese platillo que les hizo la empleada es delicioso y deberían pensar en llevarla con ellos a América, pues allí es difícil encontrar la comida que les gusta. Alp mira el plato y recuerda una vez en que estaban preparando la misma comida con Bahar. Él le responde a Piril que no se llevarán a nadie. Piril le pregunta si ya compró los pasajes para América y Alp le dice que sí, se irán la próxima semana. Piril se pone muy contenta, lo abraza y lo besa. Mientras tanto, vemos a Arif y Enver reunidos en una tienda hablando. Enver le pregunta a Arif si hay alguna mujer que le interese. Arif le dice que sí, hay una mujer a la que ama, pero es un amor imposible. Enver le pregunta por qué si él la ama. Arif le dice que puede que ella no sienta lo mismo. Enver le pide que luche por ella para que se enamore de él. Él logró una victoria con su esposa Hatice que parecía imposible, pero al final están juntos. Ahora no están juntos, pero eso es porque la justicia es más importante para él y no permitirá que Bahar viva una injusticia por culpa de otros. Arif le dice que es admirable. Ambos brindan por Bahar y la vida. Es así como acaba el día. Al día siguiente, Bahar se encuentra con Enver y le pregunta por qué no se ha ido. No pueden seguir viviendo juntos. Enver le dice que lo entiende, pero por ahora se quedará con Arif y luego buscará un lugar para él. Bahar le dice que está bien y contesta una llamada de Hikmet. Él le dice que encontraron el rastro de Julie de Sesmeli como se los pidió. Ella vivió en un apartamento, pero se mudó rápidamente. Tiene el contacto de una mujer con la que hablaba. Bahar le dice que le envíe la dirección de ese apartamento e irá a ver qué información obtiene. Hikmet le dice que uno de sus hombres está allí, así que él la llevará. Bahar se va con el hombre de Hikmet y Enver solo se queda mirándola. Poco después, Bahar llega a la dirección que le dio Hikmet y golpean el apartamento. Una mujer abre la puerta y Bahar le pregunta si sabe dónde está Julie de Sesmeli. La mujer le responde que ella se mudó y no ha vuelto a saber nada. Bahar se presenta como la nuera de Julie y le muestra una foto de Sarp a la mujer, quien recuerda haberlo visto hace poco cuando Sarp fue a buscar también a Julie. Sin embargo, la mujer le dice que nunca lo ha visto y cierra la puerta. La mujer hace una llamada y dice que Bahar fue a visitarla. Además, hizo lo que le pidieron y negó haber visto a ese hombre. Bahar le pide al hombre de Hikmet que la lleve a casa de Hatice. La escena cambia a casa de la doctora Yale, quien está en la sala con Sirin y Musa, su esposo. Yale dice que irá a la cocina a preparar café. Sirin de repente le dice que no debe fingir con ella porque ya sabe lo que está pasando en su familia. Yale le pregunta a qué se refiere. Sirin le dice que su hijo Bora le contó que sus padres se van a divorciar. Yale se enoja y le dice que ellos nunca han hablado de eso frente al niño. ¿Cómo se le ocurre habérselo contado a su hijo? Sirin asegura que fue el niño quien se lo dijo y seguro que lo que pasó fue que él los escuchó hablando. Yale se dirige completamente enojada hacia Sirin y le dice a Musa que Sirin no es quien todos creen. Es un ser malvado que se atrevió a engañar a Bahar con su esposo. Es por eso que está allí escondiéndose de su hermana. Musa queda sorprendido. Yale le dice a Sirin que ella no es Hatice y le exige que se vaya ahora mismo de su casa. El capítulo acaba con Bahar. Ella llega a casa de Hatice a buscar de nuevo a Sirin. Hatice le dice que puede ir cuantas veces quiera, pero no la encontrará. Bahar le dice que si Sarp está vivo, entonces Sirin debe saber dónde está él. Lo sabe por la fecha de los mensajes. Hatice le dice que esos mensajes los envió Sirin, no Sarp.
Bahar ha cojeado todo el día y se sienta en la sala. Hatice le pregunta por qué no puede caminar bien y Bahar le responde que si no recibe el trasplante de médula no podrá volver a caminar. Sin embargo, así Sirin sea compatible, nunca va a recibir su médula. Prefiere morir a pensar que tiene la sangre de Sirin en sus venas. Bahar se va y llega a recoger a sus hijos en casa de Seida. Ella les dice que estuvo buscando a su tía Sirin, pero no la encontró. Doruk le dice a su madre que hoy en la escuela habló con Bora, y él le dijo que la tía Sirin se está quedando en su casa. Bahar lo mira y se queda pensando. Ahora ella sabe dónde se está escondiendo Sirin. Espero les haya gustado este resumen. No olviden suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos videos. ¡Gracias!